Estamos en coordinación con la policía de la patrulla fronteriza para estar coordinando conjuntamente con las autoridades mexicanas y con el Instituto de Tamaulipeco Protección al Migrante para estar en comunicación continua para todas esas gentes que por desgracia lleguen a perecer o que no se encuentran, pues darle seguimiento y que esos cuerpos que lamentablemente se llegan a encontrar, identificarlos y regresarlos, repatriarlos a sus familias. Sobre todo tomando en cuenta los antecedentes que se han tenido aquí en Tamaulipas en este tema. Definitivo, es un proyecto que...